Bienvenidos a Naturitas Stories, el podcast en el que descubrimos historias de emprendedores en el sector natural. Puedes verlo en youtube.com/naturitas y escucharlo a través de iVoox, iTunes y otras plataformas. Bienvenido en las Naturitas Stories. Soy Alban de Naturitas y estoy aquí pues con Jordi Dalmau y con Xavi para hacer las entrevistas. Entonces, bienvenido, estamos Gracias. Muy contentos de tenerte aquí. Primera pregunta, obviamente, pues, ¿cómo ha surgido este proyecto? Y que nos cuentas un poco la historia. Vale, perfecto. Pues mira, nuestro proyecto sale por un tema de salud, ¿vale? Yo no soy de este sector, soy ingeniero de profesión y vocación y tenía un trabajo muy tranquilo en mi despacho y hacía proyectos y me lo pasaba muy bien. Pero aparte, como persona, tengo un problema en el hígado que me lo diagnosticaron a los 13 años y que se llama síndrome de Gilbert. Y esto aparentemente no es nada. Es que los que somos Gilbert, nuestro hígado funciona más lento, ¿vale? Entonces, te ponen una etiqueta porque cuando te hacen una analítica, la bilirrubina siempre sale muy elevada y es para que nadie se ponga nervioso. Como tú tienes esa etiqueta, tu analítica de bilirrubina siempre saldrá mal. Vale. Y ya está, y me dijeron que no tenía que hacer nada, que podía hacer una vida normal. Con el tiempo, claro, yo siempre he tenido el mismo cuerpo, ¿no? Yo no sé cómo se siente la otra gente, pero yo, por ejemplo, me encontraba muy cansado, pero lo atribuía a que siempre he sido muy activo y he hecho muchas cosas y he trabajado y he estudiado a la vez y la familia y no sé qué. Y bueno, y me parecía que por el ritmo de vida que llevaba era normal estar cansado. Y luego también tenía dolores de cabeza habituales, ¿no? Recurrentes, ¿no? Casi todos los sábados tenía mucho dolor de cabeza. Y esto se iba sumando a otras cosas, ¿no? A veces problemas con las digestiones o contracturas, ¿no? Pero bueno, no sé, pensaba que era problemas de la vida moderna, ¿no? Cosas que... en el día a día. Sí, o sea, no era un problema para ir al médico, pero siempre había algo que no iba bien, ¿no? Y entonces lo que me ocurrió es que esto cada vez pasaba más a menudo. Y entonces ya empecé a preocuparme, ¿no? Y entonces fue cuando me puse en manos de un terapeuta, le expliqué toda mi problemática y en cuanto le expliqué todo, le encajaron todas las piezas del puzzle, ¿no? Todo esto que yo le explicaba venía del hígado. Entonces, lo que tenía que hacer era todo lo que hiciera que fuera en favor, ¿no? De que el hígado pudiera trabajar más fácilmente. Entonces, básicamente me cambió las pautas alimentarias, ¿vale? Y con eso mejoré bastante. Y digamos que el último día, cuando yo fui a darme de alta de la consulta, porque no quería tener la etiqueta de paciente, es bueno, ya me has dado unas pautas alimentarias, las voy a seguir y ya está, ¿no? Y yo hago mi propia vida, ¿no? No quiero tener la obligación de venir aquí cada dos meses a ver cómo estás y eso. Y el último día me dijo, pues sigue igual y sobre todo introduce los fermentados que te ayudarán. Entonces me habló del kimchi, del chucrut. Yo ya en aquella época ya me hacía mi chucrut, me hacía mi pan con masa madre, ¿no? Ya tenía una conciencia por la comida, ¿no? Kéfir, no me hacía kéfir, pues empecé a hacerme kéfir de leche y kéfir de agua. Y también me habló de kombucha. Kombucha me pareció un nombre súper exótico. Me fui al herbolario, sonó como raro que yo pidiera aquello, no lo tenían. Lo intentaron buscar a través del distribuidor y eso, y al cabo de una semana me dijeron, mira Jordi, que no encontramos, que no hay. ¿Cómo que no hay? Pero sí, yo me tengo que tomar fermentados, yo quiero probar esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí me salió mi vocación, investigué un poco, vi que esto te lo podías hacer en casa, ¿no? Conseguí una madre y me lo empecé a hacer en casa, ¿no? Con el Scooby, el starter, mi té... Claro, no tenía ningún referente a qué tenía que saber aquello. Entonces me hice algo, ¿no? Seguí las instrucciones, me lo bebí, estaba muy raro, muy potente, muy fermentado, muy avinagrado, pero algo que no había experimentado nunca con la alimentación es que pocas veces de tomar aquello empecé a encontrarme muy bien. Era como si me hubiera quitado una mochila de encima que toda la vida la hubiese llevado y era una sensación de... esto, puedo ir muy ligero por la vida, me encuentro muy bien. Entonces seguí bebiendo
kombucha en casa, empecé a regalarla a los amigos, ¿no? Los amigos, ¿no? Yo les daba unas botellas así, con un tapón cerámico y así. Toma, prueba esto, mira, que me lo hago en casa y a mí me gusta mucho, ¿no? Y cuando me los volví a encontrar, les decía, ¿qué tal? Bueno, es que está muy raro, está muy fuerte, está muy no sé qué. Y al cabo de unos días me decían, oye, que se me ha terminado, ¿qué me podrías dar más? Pero no me dijiste que no estaba muy bueno. Ya, pero es que tiene algo, es que no sé, el otro día tenía como, no, y me encontré bien, ¿no? Y esto se repetía en todo mi entorno, ¿no? La gente, el sabor, bueno, ¿no? Me puedo acostumbrar, me va gustando, pero sobre todo es que me encuentro bien. Y entonces, ahí se juntaron muchas cosas, ¿no? Se alinearon todos los astros y lo vimos como claro, que también, yo también quería hacer cosas con las manos, ¿no? Todo el día con el ratón, la pantalla, y ya era como un ciclo, ¿no? Y ya era como volver un poquito al origen, poder hacer cosas con las manos y eso, y en ese momento fuimos a cubrir esa necesidad que yo no pude satisfacer en la tienda, ¿no? Yo quería un producto que aquí no existía. Entonces lo que nos planteamos es vamos a hacer el kombucha que a nosotros nos hubiese gustado encontrar en la tienda, ¿no? No algo como solo terapéutico, porque si es algo solo terapéutico te lo tomas los tres días o la semana que tienes problemas digestivos o te encuentras mal, sino algo que ayudara a la gente a cambiar de hábitos, ¿no? Y que pudiera sustituir refrescos o el café de media mañana o el aperitivo por algo saludable y que no tengas que hacer un ejercicio, un esfuerzo extra para tomarte esto, ¿no? Y entonces era la manera de compartir, ¿no? con el mundo esto que habíamos descubierto. Es, si yo me encuentro ahora también, yo hace por ejemplo 5 años que no me tomo un ibuprofeno, no tengo ya dolor de cabeza y si tengo, sé que puedo hacer, beber kombucha, descansar, ¿no? No he comido bien, pues tengo que comer bien, pero aquella situación que me llevaba a una calle sin salida de son las 6 de la tarde, llevo todo el día con dolor de cabeza, esto no se va a ir, esto ya no me ha pasado. Y entonces esta alegría pues es lo que queremos compartir con... Porque cada persona que bebe kombucha experimenta algo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? Sobre todo los que tienen problemas digestivos, que dicen, ojalá lo hubiera descubierto esto hace 40 años, ¿no? Esto, ¿cómo es que yo no sabía que existía, ¿no? Pues todo y que es una bebida que tiene más de 2.000 años, ¿no? Está documentada, que ya existía en la antigua China, claro, la gente no lo conoce. Y entonces, ¿no? Tenemos como esta misión de evangelizar a la gente, de dar a conocer, ¿no? Es presentarlo, es, yo os presento kombucha, lo probáis y vosotros decidís si vais a ser consumidores de kombucha o no, ¿no? Y entonces ahí en ese punto estamos. Vale, y así como para siguiendo, nos has explicado un poco con el origen de vuestra compañía, ¿no? Y entonces para explicar a nuestros clientes qué es kombucha y qué beneficios pueden tener. Vale, pues mira, kombucha es té fermentado. Kombucha es la categoría, ¿no? Es esta categoría de bebidas. Entonces, hay estudios científicos que describen un montón de beneficios sobre la salud, ¿no? A mí me gusta básicamente resumirlo en tres. Uno que es probiótico. Esto es una bebida fermentada, tiene levaduras y bacterias vivas. Entonces, a partir de ahí, eso ya es un beneficio, ¿no? Damos diversidad de flora bacteriana, vitaminas más biodisponibles, minerales, aminoácidos, enzimas, todo eso, y son, digamos, señales que nuestro cuerpo necesita y es una manera fácil de poderlo aportar. Por otro lado, es digestivo. Esto es una bebida muy ácida, es una bebida fermentada, pero a diferencia de las bebidas fermentadas tradicionales donde solo hay levaduras, con lo cual se produce solo alcohol, aquí se produce por una colonia simbiótica de levaduras y bacterias, ¿no? Entonces el resultado final de la fermentación no es alcohol, sino que son ácidos orgánicos. Y solo por el simple hecho de que el resultado de la fermentación sean ácidos orgánicos, esto tiene un pH muy bajo. Una bebida que tiene un pH muy bajo, si nos la tomamos con la comida, lo que hace es que la digestión ya por un proceso químico ya sea más fácil, ¿no? Aparte de los beneficios que tiene tomar estos ácidos orgánicos que hay aquí dentro. Y luego la tercera característica, que es la que a mí me maravilló, es que tiene un efecto
detoxificante, ayuda al hígado a sacar toxinas. Entonces te das cuenta que a veces la sensación de cansancio, de dolor de cabeza, como de resaca incluso sin haber bebido, es porque estás intoxicado, ¿no? Y esta es la sensación que yo tenía muchos días de la semana. Muchos días a la semana me levantaba como si me hubiera bebido un camión de cerveza y a lo mejor el día anterior no había bebido absolutamente nada, ¿no? Pero la sensación es la misma, ¿no? Y es la sensación de estar intoxicado. Entonces esto, está estudiado el mecanismo, hay unos ácidos orgánicos que facilitan que una de las vías de desintoxicación del hígado fluya mejor. Entonces, los que tenemos este problema, pues estamos encantados, ¿no? Y al resto de las personas que ya les funciona bien, pues no deja de ser una ayuda para segar esas toxinas, ¿no? Que a lo mejor a nuestro cuerpo pues le puede costar un poquito más. Porque lo has dicho también, has querido incluirlo en el día a día, claro, para que la gente lo pueda consumir de forma, claro, fácil. Claro, para que sea un hábito. Exacto. Y entonces, una duda, lo has dicho, es bastante ácido, sí, pero ¿tiene azúcar? Bueno, a ver, lo que fermenta, este cultivo de levaduras y bacterias se alimenta de azúcar, ¿no? La energía la sacan del azúcar. También es verdad que también hace falta el té, porque el té aporta taninos, aporta minerales y también son otros elementos que estos microorganismos necesitan para poder fermentar, pero partimos del azúcar. Entonces, ¿hay azúcar aquí? Depende. En nuestro, como nuestro proyecto sale, empieza por un tema de salud, todas nuestras decisiones las tomamos en torno a la salud. Es decir, hacemos dos pruebas, ¿no? ¿Cuál me gusta más? Bueno, me puede gustar más uno que el otro. ¿Cuál es más sano? Este, porque tiene menos azúcar. Pues entonces la decisión, vamos a ir por allá, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es alargamos mucho la fermentación para que este azúcar necesario que hay que poner al principio prácticamente desaparezca durante la fermentación, ¿vale? Esto tiene pros y contras, ¿no? Pros es que es mucho más saludable, ¿no? Porque no te estás tomando el azúcar. Yo explicar las ventajas de tomar kombucha en una bebida que tuviera mucho azúcar, pues no me sentiría cómodo, porque yo hace muchos años que ya me saqué el azúcar de mi dieta, yo no recuerdo la última vez que compré un paquete de azúcar. Sí que te puedo decir el último día que compré un palet de azúcar, pero un paquete para tenerlo en casa, es que ya no lo recuerdo, ¿no? Entonces yo no me sentiría cómodo con una bebida que tuviera mucho azúcar. Entonces la nuestra, esta fermentación es muy larga, ¿vale? Para que este azúcar desaparezca, para que pueda tener la mayor cantidad de ácidos orgánicos, ¿no? Y sí que es verdad que quizás la gente que no lo ha probado nunca es como más sorprendente, ¿no? Pero a la que te acostumbras es un tema de paladar, ¿no? En el momento que te acostumbras, luego ya no puedes volver atrás. Exacto, ¿sabes? Hay otras bebidas, otros ingredientes también que tienes que acostumbrarte al sabor, pero claro, es verdad que primero... Y sobre todo eso pasa con los fermentados. Los, sí, fermentados, exacto, es un sabor adquirido, ¿vale? Un niño cuando empieza a comer no le gusta el queso. No hay ningún niño que le guste el queso, ¿no? Y a medida que lo van probando, que lo van viendo, que se van exponiendo, al principio les gusta la mozzarella, ¿no? Luego ya les gusta un poco más el queso tierno y al final, yo que sé, por ejemplo, mi hija a los 6 años ya estaba a nivel gorgonzola, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, que hasta los 6 años ha sido alérgico a la leche, no ha podido comer queso, él, por ejemplo, se come el chucrut a puñados, ¿no? Y en cambio, desde hace 2 meses que puede comer lácteos, y en cambio con el queso, mira que lo intenta, ¿no? Porque cada día cuando sacamos hay queso en la mesa, dejadme probar este, ¿no? A ver si este va a ser el que me guste. Y no le gusta. Y entonces, no es que él no tenga el paladar, porque él se puede comer chucrut fermentado del año pasado y le encanta, ¿no? Pero el sabor fermentado también tienes que estar expuesto y mentalmente tienes que crear como la categoría de kombucha, ¿no? En el momento que tengas creada esa categoría, luego ya vas a apreciar de las diferentes marcas, tendrás tu favorita o tendrás tus sabores favoritos, ¿no? Pero tienes que pasar esa barrera. Y en el momento que la pasas, pues ahí se te abre otro mundo, ¿no? Ya puedes probar otras cosas y sobre todo beneficiarte de estas propiedades, ¿no? Y justo hablas de categoría, hay muchas marcas de kombucha ahora en el mercado. Sí.
¿Cuáles son las diferencias entre una y la otra? Bueno, básicamente, las diferencias entre nuestro producto y los otros es el tiempo de fermentación. ¿Vale? Nosotros vamos a una fermentación más larga y básicamente las diferencias las vas a encontrar en el sabor, ¿no? Las otras marcas son más fáciles de beber, son más dulces, todo lo dulce es, digamos, es como a medida que abres, ¿no?, la cantidad de, o vas aumentando la cantidad de azúcar, es más mainstream, ¿no? La Coca-Cola tiene 11 gramos, eso en general, eso gusta a la gente, ¿no? Esto tiene 1,8 en el momento de envasar, o sea, hay como 10 veces menos, pero es que ese azúcar al final queda solo la parte no fermentable, ¿no? O sea, que el día que te bebes esto prácticamente no hay azúcar. Entonces, a medida que hay menos azúcar, es un público diferente, ¿no? Más acostumbrado a este tipo de productos. Relacionado con la diferencia entre kombucha y otro tipo de bebidas, sí. Es cierto, bueno, sabemos hablando con otros proveedores, otra gente del sector, es cierto que la kombucha es necesario que esté refrigerada para que conserve todas sus propiedades, ya sea bien abierta o antes. A ver, el tema de la conservación, yo diría que el tema del refrigerado, más que por la conservación, es para la integridad del producto. Es decir, si tú en una botella tienes azúcar y levaduras y temperatura, aquello fermentará. Tú a las levaduras no les puedes explicar. Levaduras, amigas mías, os he metido en una botella, he puesto un tapón, hay azúcar, por favor, comportaros. Esto no funciona, ¿vale? O sea, este mensaje, ¿cómo se lo das a las levaduras? Con el frío. Yo pongo azúcar, levaduras, lo pongo en el frío, las levaduras entienden que no es momento de comer, ¿vale? Y entonces ahí se queda, digamos, el producto estable. Entonces, nosotros, por ejemplo, el tema del frío no lo necesitamos para la conservación. ¿Por qué? Pues porque el azúcar que hay aquí es el justo para hacer la burbujita y ya no hay más azúcar, y entonces ya no puede evolucionar. Sí que aconsejamos que cuando lo bebas frío, porque todas las bebidas que tienen gas, el gas se disuelve mejor a baja temperatura y entonces es más agradable la burbujita de una bebida fría que no de la bebida a temperatura ambiente. Y luego también es verdad que las bacterias, para fermentar, para respirar, para vivir, necesitan oxígeno. Entonces, cuando nosotros envasamos esta botella, aquí hay oxígeno, y durante los primeros días, ¿no?, aquí se forma un pequeño scooby, ¿no?, porque las bacterias no se han enterado que están dentro de una botella con un tapón. Tienen oxígeno, tienen aún un poquito de azúcar, tienen restos de alcohol de las levaduras, con lo cual continúan fermentando. En el momento que las bacterias consumen este oxígeno que hay aquí, ya no pueden respirar. Y entonces se quedan dormidas a esperar que vengan tiempos mejores. En cuanto tú abras la botella y por mucho que la tapes, si te bebes un vaso, estás llenando todo esto de oxígeno. Con lo cual las bacterias aquí se vuelven a activar. Por eso que si esta botella, pues consumimos un par de vasos y la guardamos en la nevera, durante una semana puedes, no apreciarás cambios importantes en el sabor. Si dejaras esta bebida, que puede tener 3 meses envasada, la dejaras encima de la mesa, abierta, o con media botella consumida, este oxígeno lo que haría sería, activaría las bacterias y el sabor que notarías es que se avinagra, ¿no? En pocos días se avinagraría mucho. Entonces es por un tema, ¿no?, de conservación, pero sobre todo para que no continúe fermentando cuando tienes un exceso de azúcar. Vale, entonces, si está abierta, yo la puedo cerrar, la pongo en la nevera y las propiedades de la kombucha siguen intactas, sí, durante, sí, lo que dices, una semana. Sí. Yo, por ejemplo, desde hace muchos años que me hago el chucrut en casa, ¿no? Y cuando puedo, ¿no?, ahora ya cada vez es más difícil, ¿no?, encontrar un rato para hacer meditación con una col, ¿no? Pero yo hago el chucrut de un año para otro. Y el chucrut se queda en la despensa, fuera de la nevera. Y al año siguiente, cuando me como aquel, ¿no?, cuando entre todos en casa nos comemos aquel bote de chucrut, si aún me queda tiempo y ganas, a veces con el jugo de ese chucrut que lleva un año en la despensa, fermento tomate y me hago un ketchup fermentado. O sea, aquello está vivo, ¿no? O sea,
qué mejor prueba hay, ¿no? Porque si tú coges tomate y lo dejas una semana en la nevera, se te estropea, aunque esté en la nevera. Si tú ese mismo tomate le echas el jugo de un chucrut, aquello fermenta, ¿no? Si aquel chucrut tiene más de un año y está en la despensa, es que algo le has aportado vivo, ¿no? Entonces, pues es este proceso. Vale. Bueno, volviendo un poco a los orígenes de vuestra compañía y cómo está evolucionando en el mercado, ¿en qué mercados estáis presentes actualmente con Mucha? Bueno, nosotros empezamos en el canal especializado porque era la manera más fácil de llegar al público, ¿no? O sea, nosotros empezamos con lo que teníamos en los bolsillos, ¿no? Pusimos las manos en los bolsillos, ¿no? Tengo esto, pues venga, con esto a ver cómo empezamos, cómo iniciamos una compañía, ¿no? Financiación propia, entiendo entonces. Sí, 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 con propia, pero propia de, o sea, lo que cabía en los bolsillos, ¿vale? O sea, bootstrapping total, ¿no? Es que tengo, ¿no? Tengo una olla, ¿no? Tengo aquí unos cuantos euros, me compro unas botellas, hago no sé qué, ¿no? Y entonces empezamos así, primero para validar el producto, ¿no? Si éramos unos iluminados o la gente realmente nos seguía, ¿no? Porque a veces te piensas que has inventado el mejor producto del mundo o que tienes aquí algo fantástico, pero luego nadie te acompaña. Entonces, pues hay un problema, o te has adelantado en el tiempo, o ese producto no tenía utilidad, ¿no? La utilidad que tú le veías no la gente no la ve, ¿no? Y entonces eso hay que validarlo. Y sí, empezamos con recursos propios. Vale. Y ahora mismo decías que estáis presentes en tiendas especializadas. Claro, para empezar, lo más fácil fue ir al canal especializado, donde ya había gente que conocía el producto, o si no, es gente con una mentalidad más abierta, ¿no? Tú es más discovery, ¿no? Tú vas allá, ves un producto nuevo, no te molesta, ¿no? Pagar no sé cuántos euros por algo que no sabes si te gustará, ¿no? Y entonces, pues es donde empezamos. Ahí, de ahí, ¿no? Como la mancha de aceite se fue extendiendo y llegamos, ¿no? Restaurantes se empezaron a interesar por el producto, ¿no? Que esto en el fondo es lo que queríamos, ¿no? Que era democratizarlo, que esto llegara a la mesa de un restaurante, ¿no? Que la gente dudara entre tomarse un vino, una cerveza o una kombucha, ¿no? O sea, claro, ahora, por ejemplo, yo que sé, estamos en restaurantes, ¿no? Y vendemos barriles, ¿no? Y entonces, ¿no? Cada vez que mandas un barril es como una satisfacción, ¿no? Son 100 personas han bebido kombucha, ¿no? O sea, 100 personas que han decidido, porque, yo qué sé, en estos bares que estamos, pues a lo mejor solo hay tirador de cerveza, tirador de kombucha y agua. Hay estas tres opciones, ¿no? Entonces, de tres tienes que escoger una, ¿no? Pues cada vez que vendemos un barril son 100 personas han escogido un vaso de kombucha a cambio de agua, que a lo mejor no tiene mucho mérito, pero a lo mejor a cambio de una cerveza, ¿no? O de un vino, ¿no? Y que lo han hecho en una comida, o sea, en un momento que vas a un restaurante a comer bien, ¿no? Que escojan esto es porque la mentalidad ya está cambiando, ¿no? La gente ya está más abierta, no es un producto de nicho, de herbolario que está en aquella esquina y va la persona aquella que cada semana se compra una botella. No, ya es algo que en un restaurante, en una carta, estamos en restaurantes, en la carta de cócteles, ¿no? La gente puede tomar, decidir si se toma un gin tonic con una tónica o se toma un gin tonic con kombucha de verbena con sabor a pepino, ¿no? Sí que al final le ponen alcohol y no sé qué, sí. Pero es una decisión, ¿no? ¿Por qué me tengo que tomar un refresco hecho en una planta de producción química cuando me puedo tomar una bebida fermentada, ¿no? Pues, y no sacrificar ni la calidad ni el sabor, ¿no? Porque es un cóctel, es un momento que no es cubrir una necesidad básica. Es un acto social en el que tú escoges qué es lo que te apetece, ¿no? Y la gente ya lo está escogiendo, ¿no? En momentos de ocio. No es lunes por la mañana, me encuentro fatal, me tengo que beber lo que sea para ir al trabajo. No. Es sábado por la noche, es sábado por la noche y me apetece. ¿No? Y a lo mejor. Un poco así de cambio, sí. Perdón, de cambios de hábitos de consumo. ¿Cuánto es el peso online? Es decir, ahora estáis vendiendo también a restaurantes, tiendas especializadas. Entiendo que también tiendas como la Naturitas. El peso online, en tanto por ciento, pues va bajando. Porque al principio
era una de las maneras fáciles de llegar a la gente, ¿no? Ahora ya tenemos distribuidores, ya tenemos clientes que nos compran pallets, ¿no? Con lo cual, el porcentaje online va bajando, pero a lo mejor estamos alrededor del 30% de la facturación. Que no está mal. No, por un producto que también, bueno, que tiene su historia en el transporte, ¿no? Que no estamos acostumbrados a... O sea, estamos muy acostumbrados a comprar gadgets, ropa, ¿no? Y cosas así online, ¿no? Alimentación. Más ya, a más, pero... Ya es más difícil. No hay bebidas, ¿no? ¿No? Te puedes comprar una caja de vino por Navidad, ¿no? Pero no sé, no es lo más habitual del mundo, ¿no? Y, a ver, el canal online lo que nos va muy bien es para suplir a veces la ausencia en el mercado local, ¿no? Yo qué sé, en Pontevedra, ¿cuántos herbolarios en Pontevedra tienen kombucha? Pues no lo sé, pero no serán muchos, ¿no? Pero hoy en día estamos todos conectados, ¿no? Y la gente ve cosas y lee y se entera que en Estados Unidos está pasando no sé qué, ¿no? Entonces... vía online, pues en 24 horas lo tienes en tu casa, ¿no? Y no dependes de si el herbolario te lo presenta como novedad o no. Total. Estás hablando de Estados Unidos. ¿Algo que ver con la estrategia de marketing del kombucha en general? O... Bueno, a ver, en Estados Unidos fue el primer sitio a finales de los años 90 que a alguien se le ocurrió esto que la gente se hacía en casa, ponerle una etiqueta y venderlo. Esto no había pasado, o sea, la gran innovación fue venderlo, ¿no? El vino, pues hace muchos años que se vende, ¿no? La cerveza, pues también los romanos ya comercializaban vino, cerveza, ¿no? Los griegos. Kombucha no se había comercializado y entonces en Estados Unidos, esto apareció a finales de los 90, fue haciendo chup chup, ¿no? Y hacia el año pues 2010 o así, pues ya explosionó, ya fue... algo como que la gente consumirá o no consumirá, pero la gente ya lo conoce, ¿no? Ya sabe que en el súper hay aquella categoría, hay una nevera exclusiva para la kombucha, todos los fabricantes, más local, más industrial, mejor hecha, ¿sabes? No tan natural, pero está todo allá y la gente puede escoger cuál es su sabor, ¿no? ¿Y ahora tu estrategia de marketing cuál ha sido y cuál será para el futuro? Ver, nuestra estrategia ha sido comunicar esta alegría que tenemos con el mundo de compartir este producto, ¿no? Y entonces, con los recursos que hemos tenido, ¿no? Básicamente, nuestro gabinete de comunicación, que es mi mujer, ¿no? Pero es una persona que lleva toda la vida, ¿no? en la comunicación, ¿no? Y claro, esto ha sido fundamental, ¿no? Porque nosotros podemos tener una historia fantástica, un producto estupendo, pero si eso no lo podemos transmitir a la gente, yo no puedo ir persona por persona explicándole, mira, es que yo hago esto, te va a encantar, te irá muy bien. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cuáles son las palancas? Pues redes sociales. Vale. Ser muy activos en redes sociales para poder transmitir esto, este conocimiento que tenemos nosotros, ¿no? Este gran descubrimiento. Oye, hemos descubierto una cosa que tiene más de 2000 años, ¿no? La quiero en el siglo XXI, pues la queremos compartir contigo y llegar al máximo de gente posible con los recursos que tenemos. Pero la gente, el target, lo que llamamos el target en marketing, ¿cuál es? Pues mira, nuestro target son mujeres entre 25 y 50 años que han tomado esa conciencia por cuidarse, ¿no? Que no solo es a nivel físico, sino que es a nivel interno, ¿no? En el momento que tú tomas conciencia que todo lo que comes afecta en tu salud, en tu estado emocional, ¿no? Cuando tú haces ese paso, pues luego entras en otra dimensión. Y las mujeres, ¿no? Ya te digo, a partir de 25 y 50, también se alarga más, ¿no? Porque también tenemos personas mayores que lo han descubierto, pero también es más difícil, ¿no? Que a más edad puedan llegar a las redes sociales o estén más al día, ¿no? Y ese básicamente es nuestro target. También es verdad, es que hablando con estas mujeres, también te dicen, empecé
a comprármelo para mí, pero luego se lo bebe mi marido, ¿no? Porque lo ha probado, al principio ha dicho, esto es muy raro que te tomas, pero luego ha servido para llegar a casa y en lugar de abrirte una cerveza, pues te bebes un vaso de esto, ¿no? Te quita la sed, es fermentado, lo puedo utilizar como sustitutivo, me sienta bien, ¿sabes? Estoy cambiando algo no saludable, porque una bebida que lleva alcohol no podemos decir que sea saludable, estoy cambiando algo no saludable por algo muy saludable, ¿no? Y es un juego en el que ganamos todos, ¿no? Y sí que es verdad que hay muchos maridos que conocen la kombucha, ¿no? Porque sus mujeres lo han puesto encima de la mesa. ¿Y qué principales obstáculos te has encontrado para, uno, conectar con esta gente, con estas mujeres, y dos, para conseguir los objetivos que os, como empresa, como compañía, os habéis establecido? Bueno, claro, en el momento que sales al mercado todo es difícil, ¿no? Porque tienes que luchar contra una gran maquinaria que ya existe, ¿no? Y entonces, no sé, ¿no? Yo cuando voy, por ejemplo, a una gran superficie, ¿no? Y claro, yo me fijo en cosas ahora que antes no me fijaba, ¿no? Cuando llegas allá y ves que, yo qué sé, que Coca-Cola promociona, ¿no?, todas las cajas, ¿no? ¿No? Que haya un anuncio de Coca-Cola en cada caja, ¿no? Y que lo van cambiando cada dos semanas, pues contra esto no puedes luchar, ¿no? Entonces, sí, tampoco es nuestro público, ¿no? Nuestro público es más trabajo de hormiguita, ¿no? Ir avanzando, ir dando a probar el producto, que la gente lo conozca, y luego el boca a oreja también está funcionando muy bien, ¿no? Porque yo creo que al final, ¿no?, todos somos como altruistas, ¿no? Cuando, o a mí me pasa mucho, ¿no?, cuando yo descubro algo que me parece fantástico, lo que quiero es no quedármelo para mí, quiero compartirlo, ¿no? ¿No? Es como si ves, yo qué sé, un reportaje fantástico en la tele. Oye, pues a la que encuentras algo, le pegas la paliza. Oye, mírate esto que está muy bien, ¿no? Y esto es lo mismo. Oye, pruébalo. Prueba en lugar de tomarte otro café. A mí me pasó en la oficina, ¿no? Cuando yo me lo hacía, ¿no?, me puse una botella en la nevera y todos mis compañeros, mira, pero este qué hace, ¿no? Y a media mañana, pues yo me levantaba, me servía un vasito, me lo dejaba al lado del ordenador y iba trabajando, ¿no? Y al cabo de pocos días, ¿no?, el compañero de al lado, oye, ¿me lo dejas probar? Sí, claro, ¿no? Y ya éramos dos, ¿no? Ya éramos dos que luego ya era él que me decía, oye, Jordi, paramos un momento y me invitas, así, sí, ¿no? Y, ¿sabes? Y esta sensación de compartirlo con la gente, de, oye, que a mí me gusta y me va muy bien, me siento muy bien, ¿no? Pues esto a la gente en general pues le pasa, ¿no? Y la gente lo comparte con sus amigos, con sus familiares. Cuando conoce a alguien, yo que sé, que tiene algún problema y que cree que le puede ayudar, pues le da esta información, ¿no? Y así vamos haciendo como esta cadena. La recomendación es el mejor marketing que puede existir, yo creo, ¿eh? Uh-huh. Y de cara al futuro, entonces, uh-huh, ¿algunos retos que tienes? Bueno, a ver, el futuro es siempre, ¿no? Intentas cogerlo. Ahora estamos en una fase de crecimiento, ¿no? Yo siempre he dicho que en el local donde estábamos establecidos era el laboratorio, ¿no? No le llamaba ni planta, ni, era laboratorio, ¿no? Un laboratorio grande, ¿no? Porque es donde realmente hemos aprendido bastante. No digo todo, ¿no? Porque siempre hay cosas que no te puedes explicar. Alguna fermentación no sale como querrías, ¿no? O como habías previsto que pasaría, porque siempre había pasado lo mismo y a veces pasan cosas, con lo cual te descoloca un poco, es, aquí hay algo que no sé, ¿no? Y entonces el reto siempre es aprender, ¿no?, del producto, pero eso, pues ya tenemos un conocimiento ya adecuado. Y ahora el reto es hacer una planta nueva. Vale. Hemos cogido un... Ese es un reto, ¿no? Si todos los astros, ¿no?, continúan alineados, pues a principios del año que viene nos mudaremos a una planta de 1000 metros, ¿no?, donde vamos a hacer mucho kombucha. Y quizás de lo que nos sentimos más orgullosos es que como más crecemos y más hacemos, mejor lo hacemos, ¿no? No es aquello que, bueno, hago más y claro, ya no puedo tener el mismo cuidado que tenía cuando hacía 4 botellas. No, al contrario, hacemos más, pero sabemos más.
Y entonces, y le ponemos más conocimiento y más cariño, ¿no? Y si podemos encontrar, cambiar algo del proceso para hacerlo mejor, lo hacemos, ¿no? Y entonces, en este sentido, estamos muy contentos porque a veces hay gente que me pregunta, ¿y tú cuál bebes? ¿Yo cuál bebo? Pues mira, paso por el obrador, el que tiene la etiqueta rota, el que el tapón no está bien puesto, ese es el que yo bebo, ¿no? O sea, no tengo un depósito especial porque todos son igual de especiales, ¿no? Porque a veces que alguien me ha pedido, no sé, he ido a la tienda a comprarlo. ¿Por qué? Porque es que es lo que en su día yo hubiera sido comprador de... Si hubiera encontrado un producto similar a este, pues seguramente continuaría en mi despacho haciendo proyectos y a lo mejor un poco quemado, ¿no? Pero no hubiera pensado que podía llenar este hueco. Los astros están alineados, ¿estás seguro? Intentaremos, y si alguno está un poco torcido, intentaremos ponerlo así... Y para conseguir, bueno, para conseguir esta nueva planta, estos nuevos objetivos de crecimiento, ¿contáis con algo de apoyo externo? ¿O sabéis, la empresa se ha tenido que abrir a coger más financiación o seguís siendo los mismos que empezaste? A ver, nosotros en los primeros años vimos que la empresa podía funcionar a nivel orgánico, ¿no? Orgánicamente íbamos creciendo y con lo que ahorrábamos nos comprábamos más depósitos y luego nos podíamos comprar una máquina, pero era un ritmo que corres el riesgo que si el mercado evoluciona de otra manera, pues te quedes un poco fuera, ¿no? Este verano estuve en Londres, ¿no? Y en Londres ya hay las estanterías de kombucha que hay en Estados Unidos y hay producto local, pero en Londres ya hay producto americano. Entonces aquí, pues esto pasará enseguida, ¿no? Y entonces, si tú no estás bien situado y tienes unos buenos, una buena cimentación y no tienes ese conocimiento, esa capacidad productiva, pues puede ser que ese crecimiento orgánico, pues de un día, de una noche a la mañana, pues no lo puedas conseguir, ¿no? Y entonces, la manera que vemos de poder defender nuestro producto, de poder continuar produciendo, es crecer, ¿no? Y ahora hemos cerrado una ronda para poder hacer frente, pues, a este crecimiento. Pues yo creo que tu historia va a inspirar mucho más gente que nosotros dos, ¿no? ¿Tienes un consejo para emprender? ¿El consejo número uno que darías? Bueno, a ver, primero, o sea, tiene que ser algo que sea de vocación, ¿vale? Es lo primero, ¿no? Porque si te sientes más cómodo con una seguridad y que sepas, pues, que cada mes vas a cobrar y que llegará a vacaciones y tendrás 30 días de vacaciones, si tú te sientes cómodo ahí, emprender no es lo tuyo, ¿no? Porque emprender es la vida loca, o sea, no sabes nunca qué pasará, ¿no? Ni si podrá ser de esa manera. Y luego también tienes que renunciar a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, todos los emprendedores, ¿no? Quizás hay alguno que no tiene problemas de financiación, pero al final, como siempre empiezas que el cuello de botella es la financiación, te inventas maneras de suplirlas. Y una de las maneras más fácil de suplirlas es con tu trabajo. Y entonces no hay límite, ¿no? Si tú no te pones un límite, pues el trabajo te absorbe tanto que no puedes parar, ¿no? O no puedes delegar, porque si tuvieras más cash, pues oye, contratas a alguien que te... Pero esas cosas no pasan, ¿no? Y cuando ya estás en un nivel superior, pues te continúa... La dedicación es total, ¿no? Y entonces, claro, eso tienes que tener muy claro que va a ser así. Aunque quieras cambiarlo y haya muchos casos de éxito que van todo el día con chancletas y van a la playa y es todo muy bonito, eso no le pasa a todo el mundo, ¿no? Y entonces estás todo el día ya al pie del cañón, tienes que controlar 50.000 cosas, padecer mucho, ¿no? Poner siempre los intereses de los otros delante de los tuyos, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad es que tienes recompensas, ¿no? Hay cosas que no se pueden medir con dinero, ¿no? Si tú te sientes cómodo, ¿no? Haciendo ese trabajo, pues eso no tiene precio, ¿no?
problema es si es cuando hay un desajuste, ¿no? Que tú no estás, claro, porque como a nivel económico no estás compensado, no sé, entonces, ¿para qué lo haces? ¿No? Y entonces lo que hay que tener muy claro es si el negocio, el producto, ¿no? Si, porque va a ser algo que estás 24 horas al día con el monotema. Es muy difícil salir del tema, ¿no? Porque tienes inputs por todas partes, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, que empezamos con mi mujer, ¿no? Claro, es que sea en el momento que estamos juntos, ¿no? Es aquello de hoy no te he visto, te he mandado 40 WhatsApps, no sé qué, ahora aprovecho, pero es que estamos comiendo, estamos con los niños, ¿no? Y entonces es muy difícil poderte aislar del proyecto. Y entonces, si no te gusta, pues lo vas a pasar, o si no te gusta mucho, lo vas a pasar muy mal, y bueno, y si te gusta, pues bueno, tienes que buscar los mecanismos, ¿no? Para protegerte también un poco, ¿no? De no pasarte. Claramente la pasión aquí se refleja. Uh-huh. Y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Pues a vosotros. Ha sido un placer. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme. Y perfecto. Nos vemos para las próximas Nature Story. Y ya está. Buenos días. Suscríbete a nuestro podcast en youtube.com/naturitas, iVoox, iTunes y otras plataformas para no perderte ninguna entrevista.